Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Es un rival muy complicado, una cancha un tanto especial por el tipo de césped, una cancha muy rápida, jugadores muy, muy dinámicos los que tiene Chivas, pero al final nosotros vamos a ir a ganar y a tener los tres puntos. Sí, Chivas no varía, la verdad es un equipo que gane o pierda no varía, tiene un estilo de juego muy particular, ya que son sobre todo gente muy joven, gente muy rápida, gente muy dinámica, un equipo muy complicado que a pesar de que no está pasando un buen momento pueden ganar a cualquiera y nos esperamos el mejor Chivas. Sí, yo creo que al final es un cúmulo de cansancio también, ¿no? Al final son muchos partidos, jornadas triples, poco descanso, entonces se acumula un poco ahí la molestia, la fatiga, pero al final yo creo que todos estamos igual, entonces estamos a la par todos los equipos, el mismo nivel de cansancio, incluso jugadores internacionales, pero así es la liga. Al final son 3 semanas y media donde se va a decidir dónde van a estar todos los equipos, porque no hay nada ni ningún puesto asegurado, entonces yo creo que es donde se va a decidir todo y Toluca quiere estar entre los 4 primeros, así que lo vamos a dar todo. ¿Por qué quiere estar entre los 4 primeros? Bueno, porque es una ventaja, te evitas el repechaje, tienes más descanso para la liguilla, al final te encuentras a equipos que les ha ido peor en el torneo, porque al final están peor clasificados, no quiere decir que sean peores equipos, pero sí que les ha ido peor durante el torneo, entonces son ventajas que tiene meterse entre los 4 primeros. Hemos tenido rachas un poco peores como la que venimos ahora, pero al final es normal, al final Toluca cuando empezó los rivales no se le metían atrás, no le metía línea de 5, ahora muchos rivales nos han metido línea de 5 cuando no vienen jugando línea de 5, se te meten atrás, somos un equipo que generamos mucho en ataque, entonces yo creo que al final somos un equipo muy difícil contra el que jugar y al final los equipos pues han variado sus esquemas. Es una obra social espectacular, es una obra social que aleja un poco a los niños de la calle, que muchas veces no traen nada bueno. En cualquier parte del mundo la calle no es fácil, México es un país que sabemos que la calle es difícil, desde pequeños les inculcan en muchos barrios cosas muy complicadas y al final hacer 3 campos de fútbol lo que hace es alejarle de todo ese tema, de todos esos vicios, de malos hábitos, que se relacionen con niños de su edad, que se comprometan, que al final yo creo que el fútbol es bonito porque crea un compromiso, crea una rutina, crea cosas muy buenas, entonces que Toluca haga este tipo de obras yo creo que es de sentirse muy orgulloso.